Bueno, la verdad hay que decirla, pero empezamos súper bien y después nosotros mismos nos caímos. Yo misma fue una, las dos piernas se me encogieron las dos y no di para nada. Ángela, vimos que recibiste golpes en el estómago, luego vimos que recibiste golpes en las rodillas. Cuéntanos al respecto. Bueno, te voy a decir la verdad, me dieron duro. Duro, duro, ¿verdad? Porque cuando fui a tirar la cocina, que me cayeron todo arriba, me metieron una pata en la boca y le toman. El basquetbol no tiene que hacerse lo fuerte. Un partido que tuvo un momento de 25 puntos. En los últimos segundos, el equipo de la Vega perdió muchos balones. Ustedes no, quizás no lo aprovecharon al máximo. ¿Qué pasó en esos últimos segundos del partido? Bueno, la verdad, no di los cambios. ¿Hubo presión? No di los cambios, hubo mucha presión. El juego era aquí, estábamos allá en el Palacio de los Deportes. Estábamos allá sentados mirando otro juego, pero gracias a Dios nos dio la victoria. Ángela, cuéntanos qué te ha dado esa voluntad física para tú aguantar tantos golpes y aún así ser determinante al final del partido. Bueno, los mismos profesores ponen a uno escalera. Yo corro más, como quien dice, 2 y 1 hora, así, porque 45 minutos, 1 hora. Y nada, ellos mismos son los que le dan la fuerza a uno en la pierna, pero la pierna en esta vuelta no me dieron para nada. Ángela, cuando el partido estuvo ya de 25 y se fue apretando poco a poco, ¿qué le dijo el dirigente a ustedes en esos tiempos muertos? Bueno, la verdad no sé, porque al tener los problemas en la pierna me la estaban chequeando y cosas, pero al final ellos después dijeron, vamos a ponerle que nosotros podemos. Ya por último, Ángela, eres una mujer joven, eres una promesa del baloncesto dominicano. Quisiéramos que le dé un mensaje de motivación a todas aquellas muchachas, todas aquellas jóvenes que quieren jugar baloncesto o cualquier otro deporte y que por el solo hecho de ser mujer entienden que no pueden hacerlo. Bueno, eso yo le diría que se motiven, que el que logra y el que se pone para la meta llega. Si, como hay muchas que dicen yo quiero, pero no en que tú quieras, en que tú le pongas, porque si no le pones no llega aparte. El ejemplo, yo dije, yo quiero, me gusta, voy a lograrlo, pero con mi mente positiva. Si yo digo quiero y tengo la mente en los pies, nunca voy a llegar, nunca en la vida. Pero mujeres, hacia adelante, que ustedes pueden, cualquiera que quiera llegar, puede llegar igualito como hemos llegado mucho. Muchísimas gracias, Ángela, felicidades por la victoria y resto en lo que resta, suerte en lo que resta de torneo. Gracias.